Final del Partido en Espiel, Atlético Espeleño 0, Asociación Deportiva Ceuta B 2, Miguel Ángel, eh, Berlanga, entrenador del Ceuta, eh, contento, dando una valoración del partido. Bueno, en primer lugar, eh, me gustaría felicitar a, a mis jugadores, creo que... Que han entendido perfectamente lo que es competir. Veníamos de un campo complicadísimo, un equipo que nos ha puesto el, el partido muy complicado, pero bueno creo que, que la semana pasada encontramos ese grado de competitividad que nos hacía falta, aparte del talento que tenemos, que, que no paramos de decírselo a ellos. Y bueno, creo que, que el partido eh, lo, prácticamente lo hemos dominado casi, casi en la totalidad, con algunas ocasiones que ellos han tenido, lógicamente, por un campo pequeño que se da muchas opciones, pero, pero muy contento con, con los nuestros. Un, un equipo muy muy físico muy, muy bien preparado habéis tirado corriendo todo el partido y, y con la presión que tenía el espeleño aquí en casa yo creo que, que habéis sabido maniatarlo y dais el resultado sí eh, es lo que llevamos hablando demandando en el, sobre todo desde que perdimos en, en boyuyo eh, somos gente joven queremos tener una propuesta pues atractiva de tener el balón pero eso, si no va acompañado de, de, de la competitividad que exige esta categoría, es complicado. Eh, al final, siempre lo que decimos, en nuestra base tiene que ser la competitividad. Creo que, que nos hemos puesto muchísimo las pilas en ese aspecto desde la semana pasada. Y bueno, después es lo que hablamos, tenemos mucho talento, tenemos gente que domina el balón parado, tenemos gente que maneja bien las bandas, los espacios. O sea, creo que, que, que hoy hemos hecho un partido muy, muy, muy completo. Miguel Ángel Langa, enhorabuena por la parte que le toca. ¿Había estudiado, estudiado usted mucho al Sí, la hemos visto pues, prácticamente casi toda la temporada. Sabíamos que habían que en la última jornada cambiaron defensa de tres. Eh, estuvimos trabajando sobre todo especialmente eso porque eh, somos muy fuertes en, esa, en ese aspecto, en las bandas, y, y creíamos que podíamos hacerle bastante daño por, en esas acciones. Pero también sabemos que, que es un equipo que, que, aunque está ahí abajo, siempre tiene una propuesta de querer llevar la iniciativa, de querer eh, someterte con balón. Y para nosotros era muy importante hacerle un partido incómodo sin, sin balón. Y, y creo que, que al final lo hemos conseguido y, y hemos conseguido que ellos no se encuentren incómodos en su campo. Lo digo por las transiciones que han hecho a banda, en el largos, lo tenían yo creo que bastante bien preparado, porque han repetido muchas veces la jugada y todas les ha salido. Sí, sabemos que que a espalda de los laterales estamos sufriendo muchísimo. Eh, vimos el partido, de, por ejemplo, del Sevilla C, sin ir más lejos, la semana pasada en Ayamonte, y, y veíamos que ahí podíamos encontrar pues, un, un filón aparte de, de, bueno, de, de nuestra propuesta. Y, y bueno, hemos intentado al final, eh, por muchas, de muchas maneras posibles, y al final mira, hemos terminado encontrando el balón parado como, como una de nuestras claves. Eh, ¿Cuál es el techo de este, de este Ceuta B? Nosotros, nuestro principal objetivo es mantener la categoría y surtir de jugadores al primer equipo. Hoy hay jugadores que mañana van a estar con el primer equipo también y se han comido 80-90 minutos. Eh, nosotros lo que queremos es conseguir el primer objetivo, que es salvarnos cuanto antes. El año pasado lo conseguimos cuatro jornadas antes. ...si este año nos da para salvarnos antes... ...pues mucho mejor... ...porque podremos jugar mucho más liberados... ...y sobre todo mirar a cotas más altas... ...pero tenemos los pies en el suelo... ...somos un equipo que en nuestro segundo año... ...en tercera división... Eh, ...no es fácil competir en el grupo 10... ...que posiblemente sea de los más fuertes de, de la categoría... ...o sea que vamos a ir parte a partido... ...hemos solventado este... ...la semana que viene tenemos un partido muy jodido... ...en casa con el Puente Genil... ...así que vamos a disfrutar hoy de la victoria". Bueno pues el camino es largo... ...quedan unas poquitas de horas hasta Ceuta... ...pero con una victoria se va uno con un buen chapor de boca". Sí, la verdad que sí muy contento, muy contento. Muchas gracias, buen viaje. Muchas gracias a ustedes.